is because the world is hard. You've seen that. And I just need you to stay out of trouble, okay? Oh my God. Your brother just got out of prison. I know I've been away for a long time, but I want to make sure that you know that you're important to me. I want you to be careful around him. Welcome home, my man. I know I owe you guys some money. I just wanted you to know I'm not dodging you. Oh. Let him go. The hell is that thing? I found it. Somebody's got to be looking for this thing. That thing your brother has in there? You need to call someone. Can't do that. Find him. He's here somewhere. Dangerous people are coming after us. I know I'm not a good guy, but it's been pretty incredible to be brothers for the first time. Whatever you've gotten him into, he's gonna figure it out eventually. I hope you're ready for that. They're coming, man. Go! I can't believe this whole time you haven't told me this. Go, go! Get away from my brother. Maybe keep that thing on the first mode, yeah? Daniel. Ah, Patrick, cenemos juntos hoy, si quieres. Estupendo, así podréis conocer a Emma. No estarás diciéndome que vendrá aquí a cenar con su amiguita nueva. No, ¿Es eso cuando ese cerdo dejó a mi amiga sin pensárselo dos veces? ¡Ay! Buenas noches. Encantada. Encantado. ¿Cómo pudo dejar a Laurence, que es una mujer extraordinaria, por esa niñata de 30 años? Creo que es muy fácil de entender, ¿no? ¿Qué es? Perdona, ¿qué has dicho? ¿Yo? ¿Qué has dicho? Pues nada. Está dale que te dale. ¿Perdón? Siempre está hablando de usted. Ah. Soy una golosa empedernida. ¿Es muy golosa? Muchísimo. Abre la boca. ¿Qué hago con la botella? ¡Mi vestido! ¡Mierda! ¡Es horrible! Sácame de aquí. Solo tenemos una vida. Llevaba en ella la promesa de una vida loca, tensa y vertiginosa. Por primera vez en su vida sentía que por fin había despertado. ¿Sigues aquí? Sí, perdonad, sí. ¿Ama tanto la vida? Desde luego, es muy golosa. ¿Perdón? Disfruta viéndote hacer lo que haces. ¿Y yo qué es lo que hago? Mirar escaparates. ¿El qué? Pues que babeas. Estás delirando. Solo ha venido para presentarnos a la mujer que quiero. A la mujer que él quiere. Soy Eddie Brock. Soy reportero. Parece que siempre estoy investigando cosas que el gobierno quizá no esté viendo. He encontrado algo muy malo. Y ahora me ha... ¿Quién ha dicho eso? Atrapado. Mira el mundo a tu alrededor. ¿Qué ves? Un planeta al borde del colapso. Los seres humanos son desechables. Pero el hombre y el simbionte combinados...
Es una nueva raza, una nueva especie. Una forma de vida superior. ¿Qué quieres de mí? Ya lo descubrirás. Lo siento mucho. No podemos hacer daño a la gente. Mírame a los ojos, Eddie. Tal como yo lo veo, podemos hacer lo que nosotros queramos. Trato hecho. Ojos, pulmones, páncreas. Tontos aperitivos, tan poco tiempo. Ese poder tampoco es tan horrible. No te imaginas cómo me estás asustando. Eddie, coopera. Y puede que sobrevivas. Créanme, no les conviene hacer esto. Los grandes avances siempre tienen un coste. Nos comeremos tus dos brazos y tus dos piernas. Y luego te arrancaremos la cara de la cabeza. Por favor. Y solamente serás un ser sin brazos ni piernas que rueda por la calle como una mierda al viento. ¿Qué demonios eres? Nosotros somos Venom. Tengo un parásito. Sí. Adiós, señora Chen. Te has escapado de casas de acogida en 6 condados. ¿Puedo cuidarme yo solo? Cuando cumplas los 18, dales una oportunidad, como ellos te la dan a ti. Este es Billy Batson. Haced que se sienta como en casa. Parecen simpáticos, pero que no te engañen. Esto es un poco como Juego de Tronos. Tío, estoy de coña. Dirás, ¿por qué es tan siniestro? Es un niño de acogida con una minusvalía, lo tiene todo. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías? La peña eligió volar. ¿Sabes por qué? ¿Para irse volando de esta conversación? No, porque los héroes vuelan. ¿Qué pasa? ¿Necesitas una familia ficticia para que te defienda? Vaya, lo siento, tío. ¡Venga, venga, cogedle! ¡Apartad! Billy Batson. Te nombro defensor. ¿Hola? Di mi nombre para que mis poderes fluyan a través de ti. Pero si no sé cómo se llama. Shazam. ¿Es una broma? ¡Dilo! Vale. Shazam. ¡Soy yo, Billy! ¿Qué te ha pasado? Eres el único que conozco que sabe algo del cruzado de la capa. ¿Puedo...? Sí, sí. Es de locos, ¿verdad? ¿Cuáles son tus superpoderes? ¿Superpoderes? Pero si ni siquiera sé cómo mear con esto puesto. ¡Tienes superfuerza! ¿Puedes volar? ¿Estás bien? ¿Por qué no hablas? Un poco de chapa y pintura. Móvil cargado, móvil cargado. ¿Pero qué demonios? Eres el malo de la peli, ¿no? Caballeros. ¡Las balas te rebotan! Estoy blindado. Estáis muertos. Siento lo de la ventana. De gracias, podrían haberle robado. Hola, ¿qué tal? Soy un superhéroe. Nuestro mundo está cambiando. La extinción masiva que temíamos
Ya ha comenzado. Y nosotros somos la causa. Nosotros somos la infección. Pero como todo organismo vivo, la Tierra ha liberado anticuerpos para combatir esta infección. Sus primeros y legítimos soberanos, los titanes. Durante miles de años, esas criaturas han permanecido ocultas por el mundo. Si no los encontramos ahora, nuestro planeta perecerá, y nosotros con él. Solo ellos pueden garantizar la continuidad de la vida. Larga vida al rey. Sumisión. Si decide aceptar. Me pregunto, ¿alguna vez la ha rechazado? El final que siempre ha temido está cerca. Y sus manos estarán manchadas de sangre. Las consecuencias de sus buenas intenciones. En Berlín usted tomó una terrible decisión, una vida contra millones. Y ahora el mundo corre peligro. Esta misión corresponde a la CIA. Si él hubiera conservado el plutonio, no estaríamos teniendo esta conversación. Pero su equipo estaría muerto. Sí, es verdad. Así es este trabajo. No sabes en qué estás metido. Tienes que marcharte. Ethan, no me hagas ir a por ti. ¿Cuántas veces el gobierno de Hunt le ha traicionado, desautorizado, abandonado? ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que un hombre diga ya basta? Nosotros no somos así. Quizá debamos reconsiderarlo. Di, ¿cómo está? Ya le conoces, es el Ethan de siempre. Yo prefiero no mirar. En un momento todo el mundo se va a liar a tiros.
quieren lo que tú tienes y nos matarán a todos para conseguirlo. Madre mía. ¿Vas a quedarte aquí sentada toda la noche? Es tu cumple. Tengo 30 años. Curro con una camisa hawaiana y mi novio me ha mandado un mensaje para dejarme. ¿Y si quemamos sus cosas? ¡Arde en el infierno! Solo queremos hablar sobre Drew Thayer. Es su novio, ¿verdad? Drew era de la CIA. ¿Perdona, qué? Sé que eres espía. Es una larga historia. Deja que te lo explique. ¿Y ese puntito? ¡Mierda! ¡Agáchate al suelo! Me persigue gente peligrosa y ahora irán a por ti. Si no entregamos este paquete en Viena, morirá mucha gente. ¿Quieres palmarla sin haber estado nunca en Europa o quieres ir y palmarla habiendo estado en Europa? ¿Por qué solo tengo esas dos opciones? ¿Esto está pasando? Sí, porque saliste con un espía. Anda, ven, ven. Dios mío. ¡Dios mío! Un grupo terrorista planea una serie de atentados. Morirán muchos inocentes si no lo impedimos. ¿Detrás de nosotras para ayudarte? ¡Fuego! Esto es surrealista para mí, que estoy en shock. Eres increíble, créetelo de una vez. ¿Tienes talento para esto? Los videojuegos se me dan de muerte. ¡Qué pasada! ¿Te has sentido tan viva alguna vez? Tú no te mueras, ¿vale? Porque me moriría sin ti y entonces estaríamos las dos muertas. ¡Agárrate! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡La leche! ¿Qué ha pasado? Vosotros, a mi despacho. ¿En serio? ¿Eres la jefa y no has sacrificado ni una pizquita de feminidad? Esta es la Beyoncé del gobierno. Nothing to what, bitch. ¿Sabes lo que es vivir con un niño grande durante 10 años? ¡Mierda! Pues no ahora, pero algún día puede que quiera formar una familia. ¿Y? No tendré un hijo con un crío. ¡Mierda! Un tío de verdad es alguien que tiene un trabajo, un mínimo de ambición. ¿No hacemos el amor? He decidido montar una guardería a domicilio. Sí, eres muy gracioso, pero tengo trabajo. No puede dejar a su hijo ahí. No hay guarderías que abran de 8 a 9 de la noche. ¿De 8 a 9? En serio, te felicito por no querer esperar a que madure, pero es mi hermano. Él no sabe nada de educación. Parad, parad. Hala, vosotros mismos. ¡Queremos comer! Espero que os guste el McDonald's, porque eso es lo que comeréis todos los días. ¡Oh, joder! ¡Madre mía, eres un cerdo! Se acabará esta noche. ¿Por qué? Porque si no, le enviaré el vídeo del niño a punto de caerse a todos tus clientes. Pues si haces eso, yo subiré a internet el vídeo que grabamos el verano en España. ¿Qué, el rafting? No, el fucking. El fucking, motherfucker. Hay técnicas para dormir a los niños, ¿no lo sabías? ¿Los somníferos? ¡Claro que no! Hay que sacarlos, hay que cansarlos, llevarlos al parque. ¿Todavía no queréis echar la siesta? ¡No! Entonces seguimos corriendo. 5 kilómetros y volvemos. ¿Qué podría aprender alguien como tú de unos críos? Tu chico no es tan inmaduro, ¿no? Ese es Tarzán, porque lo único que hace es gritar. ¿Ese quién es? Justin Bieber. ¿Ah, sí? ¿Por el mechón? No, porque solo hace mierda. Esta noche permite que la gente se libere de todo el odio y la violencia que llevan en su interior. Eso no te lo devolverá. No hará que te sientas mejor. Gracias. Es una noche que define a nuestro país. Ciudadanos, esta será una tradición que celebraremos cada año. Uníos a la primera purga. Isaías, ven a despedirte. Demuéstrales lo que vales. Siempre lo hago. Hasta esta noche. La gente empieza a llamar a este controvertido experimento de crimen legalizado la purga. ¡No a la purga! ¡No a la purga! O
os vais a quedar conmigo durante la purga. Sabemos cuidarnos solos. Nos acompaña la doctora May Abdey, la creadora de este experimento. ¿Es la purga un instrumento político? Es un instrumento psicológico. Si queremos salvar a nuestro país, debemos liberar nuestra ira en una sola noche. Esta noche veremos el bien y el mal en todos nosotros. Este es su sistema de emisión de emergencia, anunciando el inicio de la primera purga. Nuestro barrio está sitiado por un gobierno al que no le importa una mierda a ninguno de nosotros. Cuando suene la sirena, cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas. Ahí fuera hay mucha gente buena a la que tendremos que proteger. Todos los servicios de emergencia quedan suspendidos. Tenemos que estar preparados. El gobierno le agradece su participación. ¿Hacen fiestas? Dijiste que el nivel de participación sería mucho más alto. La naturaleza humana no obedece a las leyes de la política. ¿Qué está pasando? Todos son exmilitares. Aquí pasa algo chungo. Estáis enviando soldados disfrazados de ciudadanos a la isla. El país necesita que esto sea un éxito. Nadie vendrá a ayudarnos. Después de esta noche, nada volverá a ser lo mismo. Se olvidaron de algo. Se olvidaron de nosotros. ¿Pero qué he hecho? No aguanta. Voy a por ti. Recordad todo el bien que hace la purga. Pronto ya no quedarán niños en ninguna parte. Al gobierno no le preocupaba lo que les pasó a los que perdieron la vida. Le preocupábamos nosotros. Porque los que conseguimos sobrevivir, cambiamos. Ruby, tu caso es muy peculiar. Eres muy poderosa. Vamos a un lugar donde los jóvenes podemos vivir en libertad. Solo nosotros mismos podremos ayudarnos. ¡Pase lo que pase, no pares! Por la seguridad de todos, entreguen a sus hijos, por favor. Sé perfectamente que ocultas algo. Y tú sabes por qué lo haces. No quería que me tuvierais miedo. Cuanto más intento controlarlo, más daño provoco. Puedo enseñarte a usar tu fuerza de una forma adecuada. Podemos defendernos. No tenemos por qué seguir en la oscuridad. Hemos sobrevivido a todo esto. Voy a luchar por todos nosotros.